Ya, chiquillos, vamos a partir ¿cierto? con las reglas de la clase. El día martes, ¿cierto? esta semana nos corresponde tecnología con Miss Neri. Ya. Eh, consejos, chicos, antes de la clase. Esto fue eh, un material cierto, que nos entregó Mr. Francisco y mi Francesca por conveniencia escolar. Ya, ojalá que esto lo puedan hacer siempre en sus clases antes, en la mañana y en la tarde, ¿ya? Alimentarse, ¿cierto? Hidratarse, tomar desayuno antes de la clase, ¿cierto? Tomar agüita, preparar sus materiales con anticipación, si los profesores le pidieron algo, su libro, el cuaderno o otro material, ¿cierto? Organizar tu lugar de trabajo, ojalá estar sentado, no acostado, chicos, ¿cierto? Una buena, buena postura corporal. Recordar ser responsable con su horario, ¿cierto? Conectarse cinco minutos antes de la clase, ya estar ser responsable con los tiempos, ¿cierto? Y preparar, eh, obviamente, prepararse para participar de tu clase de forma activa, ¿cierto? Cuando los profes les piden opinar o contestar, ¿cierto? Cosas, siempre hay estar activos, chicos, ¿ya? Recuerden que equivocarse es parte del proceso y parte de aprender, no tienen que sentir vergüenza por nada o de preguntar nada, ya eso es parte de no, ha, no hay ninguna respuesta o pregunta que esté mala, ya o que no corresponda, no. Todo todo se aclara chiquillos, todo se conversa, cierto, todo se aprende. Y obviamente el respeto entre profesor y compañeros, entre todos en general, que es lo primordial. las reglas chiquillos, cierto, que tenemos para todas las clases, que buscar un lugar cómodo, silencioso, cierto, y con buena luz. En medio de la clase, ¿cierto? Pueden pedir la palabra levantando la mano. O por el chat también. Ser puntual, ¿cierto? Conectarse a la hora señalada. Todos cumplen con su nombre real, ¿cierto? Y con, su, el, con el curso también. Así que solamente agradecer eso, esos chiquillos. Así que muy bien. Si estás con el celular, ¿cierto? Colocarlo de forma horizontal. Seguir sí, la clase con atención, cierto, y escuchar cada una de las instrucciones. Recordar encender su audio, cierto, silenciar su micrófono, que son cosas distintas, y apagar la cámara. van apagar la cámara, chicos, para disminuir el consumo de, de datos, ya si la conexión está más estable. Y obviamente todas las clases, chicos, de, de todas las asignaturas, cierto, tecnología, arte, todo. Están todas en YouTube por si las quieren volver a ver. ya Yo les recomiendo que sí lo hagan y que las vean anteriormente cuando tengan que responder una evaluación formativa o algo. Yo les recomiendo ver la clase anterior, antes de responderla, que está en YouTube. Es una buena técnica, una buena medida, chicos. ¿Ya? Y obviamente, si ven a alguien que no corresponda a los cursos, recuerden que siempre hemos. En esta clase hemos estado con séptimo y octavo, así que ustedes ya se conocen muy bien. Así que saben quién corresponde y quién no. Ya, obviamente, avisar si ven a alguien extraño por ahí. Y iniciamos con las clases. Ahí estamos, mister. Muchísimas gracias. Ok chicos, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los diversos objetos tecnológicos, pero esta vez vamos a hablar un punto muy estratégico que nos, nos interesa a todos. Quizás no de la misma manera, ¿ya? Eh, pero, pero nos llama toda la atención el hecho de que el reciclaje ya se ha vuelto algo ya cotidiano en cada quien. Cada casa tiene la obligación de... de Seleccionar los desechos que tienen, yo por lo menos en mi casita, eh, los desechos orgánicos, por lo menos las cáscaras de las frutas, de las verduras, hasta las cáscaras de, de huevo, las trituro, a veces eh, las corto bien chiquititas. Tengo una tijera muy grande en la cocina, por lo menos me comí un plátano y lo corté en pedacitos y tengo una tacita la cual lleno todos los días mientras voy cocinando. Y esos desechos orgánicos los he hecho en una, un espacio que tengo en el patiecito, con mucha tierra, como, como nos enseñó Miss Bárbara, el compostaje. Y eso es una forma también de reciclar. El, el elaborar o reutilizar muchas de nuestras cosas de plástico, de vidrio, también nos ayuda eh, en este tema. Porque a veces hasta inconscientemente estamos haciendo reciclaje. Y eh, eso hace... Que aparte de que estemos avanzando a nivel tecnológico, aunque ustedes no lo crean, el reciclaje es parte también de la tecnología, estamos ayudando al planeta que ahorita tanto que lo necesita, ¿ya? porque hemos eh, pasado muchos años dejando mucha gente contaminante, y ya es hora de que nosotros pues, le echemos una manito a, a nuestro planeta a través del reciclaje. Y hoy es un tema que es combinado los objetos tecnológicos con el reciclaje. Vamos a hablar un poquito de este tema el día de hoy y al final vamos a hablar un poquito acerca de la evaluación, ¿ok? Voy a hablarles, aclararle un poquito las dudas eh, con respecto a la evaluación de artes y vamos a hablar, a conversar sobre la evaluación de tecnología que la voy a subir este día miércoles, ¿ok? Me enviaron unos correos, eh, yo los recibí y los leí a través del celular, pero mi celular creo que está llegando a los últimos días de vida. Entonces, cuando intento responder a un, a un correo, eh, yo creo que es la configuración del, del Gmail, cuando intento responder a un correo, sale todo blanco, no puedo escribir, no me sale la opción para el teclado, nada. Entonces, de verdad que aquí para sentarme en el computador a responder los correos es un poquito más complejo, ¿ya? Pero hoy eh, prometo que hoy me pongo a resolver y a solventar cualquier inquietud que tengan por allí. De todas maneras, al final vamos a hablar un poquito de eso. Hay dos alumnos, Francisca me escribió, Ulises me acaba de escribir también por acá, por el chat. No se preocupen, que cualquier duda aquí las vamos a aclarar, ¿ya? Pero primero vamos a hablar un poquito acerca del tema, ¿ok? Temas tecnológicos con respecto al reciclaje. Los objetos tecnológicos forman parte import importante en la vida del ser humano. Y el uso de materiales reciclados ha generado grandes cambios en el medio ambiente. Es por ello que en la actualidad existen numerosos objetos tecnológicos con base en materiales reciclados, mejorando la calidad de vida de los seres en el planeta. Estamos hablando de todos los seres vivos, ¿ok? Sobre todo los acuáticos, porque cómo hay contaminación en los mares, en el agua. Entonces... Gracias al reciclaje se ha mejorado esta calidad de vida tanto para nosotros los humanos como para el resto de seres vivos, incluso hasta las mismas plantas. Eh, se dio un estudio eh, en una localidad, no recuerdo bien bien, en China, donde pasaba algo extraño. ¿ya? Y era que eh, por más que sembraran cualquier tipo de plantas, la tierra no ayudaba, las plantas no crecían, las semillas no germinaban, nada. Y era el alto grado de contaminación y acidez que tenía el suelo que hizo que eh, la tierra ya no sirviera para, para la siembra. Imagínense ustedes que llegue un momento en el que toda la tierra no funcione para sembrar, que no, no podamos tener vegetales, hortalizas, porque las siembras no ayudan, la tierra no ayuda. Entonces, eh, estos, estas personas crearon un líquido que tiene, es alto en nutrientes, alto en vitaminas, alto en proteínas y sembraron granos. Es decir, porotos, lentejas, arvejas. ¿Por qué? Porque las raíces de estas plantas hacen que la tierra se llene de más vida, de más eh, minerales, la tierra se enriquezca con diferentes eh, proporciones para el resto de las plantas que se vayan a sembrar. Entonces, eh, también tenemos que cuidar, ayudar también al reciclaje, no solamente para nosotros como humanos, para los animales, sino también para las plantas, porque las plantas son, recuerden que, son los que nos ayudan a respirar, las que nos dan como la frescura ya en nuestro medio ambiente. Entonces hay que, hay que mirar todo el tip, todo todos los ángulos para nosotros poder eh, trabajar en base a el reciclaje con respecto a los objetos tecnológicos. Eso lo vamos a hablar hoy día. Los materiales reciclados se han vuelto parte impo importante en el funcionamiento de muchas de nuestras cosas dentro del hogar, como por ejemplo la reutilización de envases plásticos como maceteros, juegos didácticos para niños y jóvenes, adornos y decoraciones, entre otros. ¿Por qué? Porque el alto consumo de plástico ha hecho que eh, muchas localidades, en muchos sitios estratégicos de mares, eh, o vertederos de basura ya hayan dado como el tope, ya no, no puedan eh, reci eh, recibir más de estos agentes contaminantes y estos desechos, por lo menos los mares son uno de los que más eh, reciben este, este tipo de daño. ¿okay? Lo hablábamos ayer, fue ayer creo, sí, con otro curso, que hay un, un chileno que creó como unos embudos gigantes a base de plástico reciclado. Él por muchos años hizo una campaña eh, de recolección de plástico, todo lo que era plástico, los envases de champú, de acondicionador, las mismas bolsas, eh, envases de agua, todo. Estos plásticos fueron molidos, picados chiquitito, chiquitito, y luego fueron derretidos, fundidos, y se, se hicieron como unas especies de embudos muy grandes. Eh, que flotaban flotan en el mar, este embudo tiene como en la parte de en medio como una rejilla, como un colador que hacía que los, los eh, plásticos y residuos que estuviesen flotando fueran como entrando ya a la boca de este embudo Era, es como un colador, pues entonces el embudo al quedar al ras del agua al mismo nivel del agua entraba agua y entraban también los residuos, la basura y eh, había unos barcos que pasaban ca que pasan cada cierto tiempo con unos ganchos muy grandes, unas máquinas, y eh, sacan ese embudo del agua y como es una rejilla, el agua sale por la parte de abajo del embudo y solo queda arriba el poco de basura, el montón de basura. Y caen, eh, lo voltean y caen directamente a unos depósitos que tiene este barco, este buque, no sé cómo se llama eh, eh, no, en realidad el nombre de, del... del del medio el que transportan la basura, creo que es un barco. Entonces, eh, depositan ahí la basura y vuelven a lanzar el, el embudo al agua para que vuelva cada cierto tiempo, le hacen ese mantenimiento. Esa basura que, que recolectan de ahí, la vuelven a procesar y con eso están creando, están diseñando más embudos. Y a través de los procesos tecnológicos están viendo que... Eh, los embudos, como ya ven que el resultado ha sido satisfactorio, están viendo que ya después de cierto tiempo el embudo sea degradable, se, de, se, se disuelva ya con el, con, con el agua y no dañe los mares. La rejilla que está eh, puesta en el embudo es lo suficientemente ancha como para que si entró un pez pueda salir por debajo o caiga cuando el embudo suba, eh, caiga el agua porque las rejillas son grandes, pero sostienen el, la basura como tal. O sea, es una cosa, un ingenio súper bueno, tiene que ver con el reciclaje y tiene que ver con la tecnología. Y aparte que es de acá mismo, es de Chile, es un talento chileno, un, un ingeniero chileno. Entonces, me parece una idea muy, muy buena, porque estamos hablando de que la mayor parte del reciclaje lo hacemos nosotros en nuestras casas, pero... Ya el reciclaje en este nivel ya pasa a los mares, algo que nos ayuda a todos, no solamente a un hogar, a una casa, sino a todos lo que, lo que, los que vivimos en un país. También nosotros podemos ver, eh, hemos trabajado en base a materiales reciclados, diferentes juegos, diferentes objetos, recursos tecnológicos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en base a un proyector de holograma y eso fue con material reciclado que quizás iría a dar a la basura ese plástico en su, en su totalidad y pudimos reutilizar una parte de este plástico para hacer nuestro proyector de holograma entonces así como ese hay muchas cosas por lo menos ahorita en navidad vienen un montón de cosas tanto de artes como de tecnología que hablan del reciclaje entonces no solamente vamos a hablar ni no solamente estamos hablando de un reciclaje que se hace en casa sino a nivel mundial porque eh, yo, cuando hablo de un tema, por ejemplo, ahora que estamos hablando del reciclaje, yo trato de investigar un poco más allá de lo que es la clase como tal. Y estoy viendo que en toda Latinoamérica hay un, hay un proyecto que es del reciclaje, cuida tu medio ambiente. Estaba viendo programas en Nadio, en Discovery Channel, todos están aliados y están haciendo una campaña para eh, la limpieza de los mares, para evitar esta contaminación. Mis... Mister. Eh, mis, sabe, yo salió un video, bueno los chicos también lo pueden haber visto que maneja las redes sociales de Nat uh -huh. que sacaron una un, un video, súper como para sensibilizar a toda la población por el cambio climático uh -huh. y principalmente el cambio climático tiene que ver con con votar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con materiales que contaminan el medio ambiente, de, de no reciclar, es. eso principalmente es. Así que es un video cortito, mis. Yo quería invitar, a ver si, si usted eh, lo podemos ver. Yo ya creo a mí, que. yo no tengo problema, con mucho gusto. Sí, entonces voy a dejar de compartir, chiquillos, ya, denme un minutito. Allí mientras, eh, tengo una, una, un comentario acá de Vicente. Dice, mis, las bolsas de papel contaminan lo mismo que las de plástico, porque las de papel están hechas de árboles. Es decir, que sí, contaminan toda basura que esté en el suelo, contamina los suelos, todo tipo de material. Resulta que eh, las bolsas de papel, al igual que todos los papeles, efectivamente están hechas a base de las cortezas de árboles, de los troncos de árboles, ¿ok?, entonces, ya la, la deforestación, la tala de árboles, ya es un agente contaminante fuerte porque estamos quitando parte de la vitalidad de nuestro planeta. Entonces, ok, si bien es necesaria la utilización de algunos materiales de papel, nuestros cuadernos, por eso es que cuando estamos en clase eh, tratamos de mantener siempre ordenadas las clases para no estar arrancando las hojas. Por eso, nosotros como profesores, a veces nos duele que ustedes hagan avioncitos de papel y los anden tirando y al final los boten porque. Es como una crueldad esto que estamos haciendo. O sea, estamos utilizando los árboles y estamos desechando la materia prima, eh, la, los materiales que, que se fueron hechos con esta materia prima, pues con los árboles. Efectivamente. Pero lo que pasa, Vicente, es que eh, cuando tú tiras una bolsa de papel en el suelo, esta bolsa es prácticamente degradable, biodegradable. Con la lluvia, con el tiempo se va deshaciendo y casi ya no se va, a volver, se va a volver nada. Ya prácticamente no va a quedar nada de ese material después de cierto tiempo. Pero está científicamente comprobado que el plástico puede durar más de 10 años en una superficie contaminando el suelo. Es decir, si yo boto una bolsa plástica al lado de una bolsa de papel, Tú puedes ir contabilizando el tiempo y ya a los meses la bolsa de papel está prácticamente desintegrada, toda rasgada, ya casi ni queda más, eh, más, más hoyito de la bolsa que el, que el, mismo, que la, que el mismo objeto como tal, pues, pues toda la bolsa en general. Y la bolsa de plástico va a estar intacta. O sea, va a durar muchísimo más el plástico, va a generar más contaminación el plástico por el tiempo que tarda en perderse en el ambiente. Igual, toda basura que tú lances en el suelo es contaminante, sea papel o sea plástico. Pero el plástico dura aún mucho más para que se desintegre. Ya, mi niño. Y muy buena esa acotación, eh, aunque sea de papel y esté hecho de árboles, biodegradable. Igual, si los tiramos en el suelo es contaminación. Lo ideal es colocar la basura en su respectivo lugar. Sí, dice eh, acá, por ejemplo, Maite nos dice, me dice, que cuando mi, mi, cuando mi mamá quebra un vaso, corta una botella y echa los vidrios ahí. Buenísimo. eso sí, es Buenísimo. importante igual separar eh, las cosas, por ejemplo, los plásticos, el cartón, lo, lo, el vidrio. Así es, porque uno, hay, porque hay dos opciones. Uno. No contaminas de manera plena el ambiente con eso que está haciendo tu mamá hace dos cosas muy beneficiosas: uno, resguarda al planeta y dos, resguarda a todo aquel que pueda tener contacto con esa bolsa de basura o con la basura donde se, donde se, el depósito donde se eche ese ese plato roto o ese vaso roto. Resguarda la seguridad de un planeta en general y resguarda la, la seguridad de los más cercanos de que no se vayan a lastimar, no se vayan a cortar. Así que está muy bien eso que hace tu mamá. Sí. Tienes 20 puntos. Sí. Miss, voy a colocar el, el video. Ya, mister. Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. ¿Cómo nos fue repitiendo ese mantra? ¿Cómo nos fue escondiéndonos detrás de esta frase? Otra vez la del cuarto piso pidiendo ayuda. ¿Cómo puede ser que ningún vecino llame a la policía? Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Vamos cada uno en su auto, es más cómodo. Deja la ducha abierta y así cuando entre está calentita. Yo no reciclo porque es un lío. Además, seguro que otro lo hace. Seguro que otro lo hace. Y así, sin darnos cuenta... Nos contagiamos de... Seguro que otro lo hace una enfermedad sumamente peligrosa. Y contagiamos al planeta. A cada paso, en cada decisión, estuvimos maltratando a nuestra tierra. El seguro que otro lo hace, sonaba tan tan fuerte que no escuchábamos lo que el planeta nos estaba diciendo. Así que el planeta gritó. Nos puso en penitencia. Encerrándonos en nuestra casa. Obligándonos a no salir, a no viajar. No manejar, no consumir. Y hasta no vernos. Hoy el cielo está más limpio. El mar está más transparente. Y el sol brilla con más fuerza. Y la basura, el humo y la polución brillan, pero por su ausencia. Qué lástima que no podemos aprovecharlo. Porque estamos encerrados. Viéndonos entre cuadritos pixelados. ¿Qué más tiene que pasar para que entendamos? Que lo que se nos cuenta. Que cada acción nuestra tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. No podemos desaprovechar esta pequeña ventana que el planeta nos abrió. Para empezar empezando. de nuevo. Es momento de pararnos en los hombros de lo que hicimos. Y entender que seguro no lo hace otro. Que también tenemos que encontrar la vacuna de este virus. Que lo tenemos que hacer nosotros. Que lo que hacemos, todo lo que hacemos, tiene consecuencias. Pero esta vez tienen que ser buenas. Tienen que ser buenas. Tienen que ser buenas. Pedirle a los gobiernos resoluciones ambientales. Tiene, ¿Tiene consecuencias buenas. Tener un plan de reciclaje eficiente. Tiene consecuencias buenas. Para el planeta. Por el planeta. Para nosotros. Porque lo que hacemos cuenta. Porque lo que haces cuenta. cuenta. Porque, Porque lo, lo que, que hacemos, hacemos cuenta. cuenta. Porque lo que haces cuenta. Bueno, me dice, esto es una campaña con los chicos que hizo Nat Dio. Con varias personas importantes, obviamente actores, deportistas también, cantantes. Eh, sí, sí del, del continente. Qué genial. Muy sentida la campaña. Fue no, la primera vez que la vi, mister. Te lo juro que se me arrugó el corazón, eh. se me puso chiquitito. Entonces, obviamente, me eh, enfocada al, al reciclaje, ¿cierto? Principalmente del objeto tecnológico. También es algo importante, ya que el, ese, mismo, ese mismo plástico, ¿cierto, Mis, que se puede utilizar en, en alguna actividad, en algo, se puede reciclar y no, y no termina... Eh, en la cabecita de una tortuga, en, en el mar. En la cabecita de una tortuga, ¿cierto? En un río en un, o en el mar. En el estómago de un pez, porque así Es, eh, eh, es fuerte, por lo menos. Eh, en estos días yo adoro los delfines en venezuela eh, en el río orinoco están las toninas que son delfines de agua dulce son hermosos eh, son delfines hay unos que son albinos y son de color rosadito cuando les pega mucho el sol se ponen rosados casi fucsia son un espectáculo verlos y hace un tiempo eh, un rescate marino un rescate que hubo eh, salvaron a cuatro delfines en los cuales tuvieron que hacerle como endoscopías, son esas mangueritas que llegan al estómago y sacarle todo lo que tenían en el estómago. Había un delfín que tenía una lata ya súper oxidada entre sus dientes y el delfín eh, se veía por los exámenes que le hicieron, la tonina pues eh, no, no comía desde hace mucho tiempo por una lata que tenía enterrada en sus dientes. Imagínense una lata oxidada en los dientes. Clavándole y dañándole todo la boca. Eh, y dos delfines más, dos toninas más, tenían eh, desechos plásticos, por lo menos eso que, que dice la mamá de Maite, que guarda el vidrio en, en un envase, una botella, está muy bien, porque el delfín tenía hasta un trozo de vidrio en el estómago tuvieron que sacarle todo eso al, a los delfines y un, uno, una de las toninas perdió la así como entrenando a, a tu dragón la comiquita la película entrenando a tu dragón perdió una parte de la aleta porque se le enredó una una en venezuela le decimos nylon es este hilo de pesca de que es como de plástico no sé cómo le dicen acá eh, Ay, se le el enredó de, ese de, de, de carmiso no Sí, que es como oh, un plástico, sí. un hilo como de plástico. Se le enredó, pero un moño gigantesco, un nudo de ese hilo se le enredó en la, en la aleta y la tensó por tanto tiempo que la mutiló, le cortó la aleta. Uh -huh. Y el delfín, esta tonina, ya no puede estar en el, en, en el río porque eh, también en Venezuela hay, hay un pececito un poquito voraz que se llama piraña. Entonces, si, si hay un pez que tiene algún defecto así o alguna herida, la piraña se lo devora, son carnívoras. Entonces, para poder salvar eh, a estos delfines los tienen en un sitio especial. Y lamentablemente Venezuela no cuenta con las instalaciones necesarias para ellos, pero bueno, gracias a Dios, en muchos corazones han ayudado a, a que estas toninas estén bien pero hubiesen estado mejor en su hábitat natural si nosotros, como seres humanos, no hubiésemos contaminado los ríos, los lagos, la, los mares. Fueron tres delfines, uno mutilado sin aleta, eh, y a los otros dos le sacaron cosas del estómago y la lata, que tenían en la, la lata que tenía uno en la boca. Fue muy doloroso ver eh, ese video, de verdad que fue impactante ver cómo un animal que es oriundo de tu tierra, que sabes que está allí nada más que no lo vas a ver en ningún otro país y que están está casi que en extinción por esto. Al igual que hay un video de una tortuga donde la rescatan y le sacan una cuchara de plástico de la nariz. Increíble el tamaño de la cuchara de plástico. Eh, y así como eso hay muchos. Hay tortugas a los que estos centros marinos le, le han hecho exámenes, le han sacado, ¿saben estas mallitas de hoyitos donde vienen la, las latas? Esta, donde vienen seis Latas que, que hacen que se unan todas las latas unas con otras, eso, esas, es como estos cositos de seguridad de plástico, se le enredan a los peces, a los delfines, a los pingüinos, se les enredan en los cuellos y los mutilan, los asfixian. Llega un momento en que ya no pueden tolerar esto y lastimosamente la fauna va falleciendo, va muriendo. Entonces ah. Tenemos que ser conscientes con eso y, ah. y empieza todo en casa. Así es, es más como, importante eh, reciclar. Por ejemplo, acá en mí, yo tengo en casa, bueno, antes no lo hacía. Ya yo, ya, ya recién un tiempo en que ya empecé el tema de, de juntar las cosas, separarlas. Por ejemplo, yo tengo separados los cartones, vidrios, uh -huh. ¿cierto? O cosas, o plástico. Y las tengo guardadas porque, por ejemplo, cuando tengo que ocupar o hacer alguna actividad, ¿cierto? O con ustedes, chicos, o, o con mis hijos, ¿cierto? Cualquier actividad que yo necesito ocupar estos envases plásticos, yo los tengo guardados. En los que no lo utilizo, acá en Talca, Chiquillo está lleno. Hay varios lugares para puntos de reciclaje, Ya sí, sí. donde uno va, va a dejar las cosas plásticas. Por eso es importante eh, to eh, tomar acciones, chiquillos, como lo decía en el video. Eh, porque no, principalmente. No esperar mis... que otro lo haga. Sí, siempre decía, yo, yo también me incluyo, yo antes decía eso, ah, pero en realidad otro lo hace. Uno, y es verdad, uno eso lo dice. Es verdad ¿Es que es así, a todos yo creo que nos pasa. Yeah. Yeah. Y recuerden yeah. que eh, el cuidar el planeta no es tarea de uno, es tarea de todos. Y es como, imagínense que es como una semillita que ustedes sembraron y esa semillita se siembra en casa. Empezando por casa, reciclemos en casa, luego esto se va incrementando, ya después habrá plantas, como salen ahí plantas de reciclaje que se encargarán de, de, de ayudar también al planeta. Por ejemplo, me, el papá de mi hija siempre dice que mi hija va a disfrutar muchísimo cuando esté un poquito más grande con todas las cosas. Yo los cartones donde vienen los huevos no los boto. Yo tengo una cubeta, los corto chiquititos y los pongo a mojar le echo agua y los dejo remojando uno o dos días, después los saco y lo meto en la juguera los licuo y yo tengo un tul, una tela de tul que es muy delgadita en un piso afuera y he echo eso allí y con un muslero lo plancho o sea, lo, lo, lo paso y queda muy planito ese es papel eh, reutilizado papel reciclado y si yo agarro esa misma pulpa que, que procesé en la juguera de ese cartón o de ese papel y la ligo con un poquito de maicena fécula de maíz y pegamento blanco hago papel maché queda como una arcilla algo así como, como una masa para modelar o sea se puede hacer muchas cosas con el reciclaje yo no es que sea yo eh, eh, una empedernida del reciclaje pero trato de hacer lo posible y trato de enseñarle a mi hija que vaya aprendiendo también estas cosas por lo menos los envases de plástico, las bolsitas, se comió un dulcito algo, no lo tires en la basura, dámelo, no lo tires al suelo, dámelo y yo me lo guardo en un bolsillo que ella vea que yo no tiro las cosas en, la, en el suelo para que vaya aprendiendo. pero eso digo, es como semillita, vamos de casa y después poco a poco se va incrementando porque tenemos que aprender a reciclar y a no contaminar. Eh, hace poco se dio un gran incendio en la selva amazónica, muchos animales murieron, entonces... Parte también de la deforestación, de los ríos prácticamente secos. Entonces, hay que ayudar al planeta, chicos. Por eso es que en el documental que nos mostró el Mister, el planeta gritó, ya como que no aguantaba más. Imagínense que ustedes estén sentados en un sitio tranquilo y llega alguien y los empuje, y los empuje, y ya les dé golpes, y los lastime, y los lastime. Llega un momento en que ustedes, ya, corta, la basta, se van a cansar, ¿cierto? Así le pasa al planeta, igual. Así es, el planeta se empieza a manifestar, y ahora vio que también salía en el video de cómo el virus, obviamente, golpeó a todos, nos tenía a todos encerrados. Uh -huh. y, y, todos en y, casa. Y, y había varias partes del mundo que empezaron, había parte que estaba más descontaminada, empezaron, ¿cierto? El eh, mismo Venecia. también. Sister. Venecia es una ciudad que está sumergida en el agua siempre están, van en góndola y toda la cosa para poder trasladarse. Es algo muy lindo, una ciudad turística. Y hay, hay videos donde ya se ven los peces en Venecia en el agua. Cosa que antes no se veía el agua, siempre turbia, siempre se veía sucia. Eh, yo nunca he ido, no he tenido la dicha, pero he tenido amigos que han ido y dicen que hay, hay momentos en los que olía hasta mal el agua. Y ahora he visto videos de una amiga mía de la universidad que vive allá y me dice: Mira esto, videos que han circulado donde se ven los pececitos de muchos colores en, en, en esas mismas agua. O sea, dejemos que el planeta respire un poquito para que nosotros podamos seguir disfrutando de él, para vivir un poco más. Tengo a Daniel en sala de espera ahí, ya. Yo creo que este Daniel era el que quería entrar hace rato, pero no tenía el nombre completo. Chicos, al tener el nombre solamente y numeritos y dibujitos, iconos no los podemos dejar entrar. Recuerden que es parte de las reglas: nombre, apellido y curso. Ok, continuemos entonces. Si hablamos de tecnología y materiales reciclados. Estamos hablando de una tendencia ecologista que ayuda al planeta y motiva a los creadores de diversos recursos. Existen muchos objetos tecnológicos simples creados con material reciclado, pero de igual forma existen objetos tecnológicos más complejos hechos con este tipo de material. Por ejemplo, así como el que les hablé del embudo que hizo este, este ingeniero, creo, arquitecto, ingeniero chileno. mis por ejemplo yo ahora un detalle estuve eh, averiguando me gusta investigar arte documentales eh, le están solicitando la grande por ejemplo la unesco ONU, que son organizaciones mundiales uh -huh. que siempre están en beneficio del de en general del bienestar de la humanidad y medioambiental, etcétera entonces están pidiendo a las grandes empresas, obviamente, que generan todo tipo de artefactos electrónicos o de, de alta tecnología, que empiecen o, la, o ya con la obligación, ¿cierto?, de generar materiales eh, que se puedan reciclar y que no dañen el medio ambiente. Por ejemplo, la misma marca importante, por ejemplo, ahí salía la marca de... Eh, las que quieren los aparatos Samsung, ¿cierto? Uh -huh. Apple, eh, la marca también de, de automóviles, también. Bueno, Mister, ¿y te cuento? De, de plástico y de materiales altamente igual contaminantes. Así es. La marca Motorola eh, se vio obligada por un tiempo a, así como crear industrias de artefactos eh, electrónicos. Porque la marca Motorola tiene celulares, que es lo más completo, pero también tiene una red de sonidos, eh, eh, artefactos audiovisuales. Y también se vieron obligados a crear centros de recolección de desechos eh, tecnológicos, los desechos de marca Motorola. Por ejemplo, si yo tenía un teléfono de los años 1600, marca Motorola, y se me dañó, yo no lo puedo tirar al suelo. Lo conversábamos ayer por el tipo de batería: tiene, tiene litio, tiene. Muchos minerales, muchos mucho materiales que son altamente contaminantes. Entonces, yo no puedo tirar un teléfono que deseché y tirarlo en el suelo. Ahí no van a hacer un árbol. Los, no, señor. Los Hay metales. que saber dónde. A los metales. Eso. Sí. Gracias, mister. Y eh, Motorola creó eh, el 10%. Es decir. Por cada planta que existía o cada fábrica que existía de, de estos artefactos, de estos objetos tecnológicos Motorola, habían 10 plantas de reciclaje. Es decir, que si yo tenía ese teléfono viejito y lo, lo, que, lo quería desechar, yo lo llevaba a alguno de esos puntos de reciclaje y ahí lo desechaban. Ellos son los expertos, ellos saben qué hacer con este tipo de materiales porque ellos fueron los que lo crearon y lo pueden reutilizar. Entonces, eso también es una ventaja, fue ayuda. Yo creo que todas las empresas deberían tener esta misma política. Eh, estar bajo la obligación de que eh, creen plantas de estos residuos, de los mismos productos que ellos, que ellos elaboran. Sería majestoso. Mis, acá Tomás tiene la mano levantada, le voy a activar su ¿Ya? micrófono. ¿Ya, Tomás? Mi quería hacerle una acotación. Uh, yo que una... De de una compañía de un videojuego que es Minecraft hizo como una, como una, así como un movimiento para salvar a un animal en peligro de extinción de que uh -huh. está en México, que se llama los ojolotes. El animal se llama ojolote. Hicieron, hicieron como una campaña de ayuda a ese animal porque está en peligro de extinción por el cambio oh. climático y por la contaminación. Es eh, una compañía de un videojuego. Mira, sí. buenísimo. Buena acotación. Por ejemplo, buenísimo. Miss, hay muchos videojuegos, igual, chicos, que, que trabajan con ciertas campañas. Por ejemplo, la, como dijo Agal, toma Minecraft está trabajando con los animales de extinción. Por ejemplo, yo juego, a mí me gusta jugar FIFA. Y FIFA, Miss, eh, por ejemplo, ellos están contra el racismo. Ellos ya, buenísimo. Es, que es cierto, el mismo videojuego. Punto eh, muy importante. Trabajan, que trabajan, que intentan. Eh, desarrollar y generar conciencia de la lucha contra el racismo, por ejemplo. Mira, envían envía mensajes igual que son que son potentes que uno que uno igual le llega y, y genera que uno piense, que analice esa situación. Entonces, son esos tipos de mensajes que como que te mueven el piso, como que te ubican y te ponen los pies en la tierra. Exactamente. Que lo que estás haciendo está mal, arreglalo. Sí, y eso es un avance tecnológico Miss, por ejemplo porque sí. antes los videojuegos solamente el mundo de ellos era eh, generar ¿cierto? algo para divertirse y nada más y no tenía ningún mensaje como adicional y ahora ahora sí pues los videojuegos están, se están encargando de generar conciencia medioambiental de reciclar por ejemplo como dijo el tomás contra los animales cierto la extinción mm. o la lucha contra el racismo Exacto. Es como, como lo hemos hablado desde un inicio, a medida que nosotros vamos cambiando nuestras necesidades, también va cambiando la, la tecnología, va evolucionando. Nosotros como seres humanos evolucionamos, por lo tanto, lo que utilizamos también debe evolucionar y mucho de lo que utilizamos es tecnológico. Entonces, si nosotros cambiamos, la tecnología también cambia. Fíjense, aquí tenemos unos objetos simples hechos con material reciclado. Estos materiales son cartón, es un cartón procesado. Ya todos los cartones desechados hay una planta que los procesa. Es algo así como lo que hago yo eh, con el, el cartón de lo, la bandeja de huevos. Lo procesan, lo cortan chiquitito, lo mezclan con agua y líquidos, lo desinfectan, hacen como una pulpa. Queda En plataformas ya licitas, lo aplanan y queda oh, un cartón totalmente nuevo. Y fíjense ustedes, esta tendencia de crear muebles, de crear eh, sillones, mesas, adornos para la, para la casa, para una empresa. Incluso eh, yo no sé dónde está la, la empresa acá, pero sé que aquí vende una marca de dredones que se llama veluti Vamos a hacerle propaganda a la marca. <laughs> Esta marca trabaja mucho con la, con la ecología. Eh, hay una serie de trabajadoras, eh, mujeres que cosen y hacen bolsos como para el mercado, esas bolsas grandes tipo carteras para poder trasladar cosas que son reciclables. Son de telas que reciclaron, eh, fabricadas por ellas mismas, elaboradas por ellas mismas y los muebles de la recepción de esa empresa son hechos así, a base de puro material reciclado. Eh, y muchos de los materiales que utilizan para elaborar su, su, su mercancía eh, son materiales orgánicos, o sea, materiales eh, 100% naturales que ayudan mucho a, a la preservación del ambiente. Fíjense ustedes: un librero, una mesita, eh, una repisa, una mesita de centro, sillas, sillones, mesa. Espectacular, me parece genial. Y todo con cartón reciclado. Fíjense los juguetes, ¿ya? Podemos hacer infinidad de juguetes eh, para nuestra entretención, para la entretención de los más chiquititos de la casa. Si ustedes tienen algún familiar más chiquitito, hagamos, utilicemos todos los materiales que podamos eh, reutilizar y hagamos algo de entretención para los más chiquititos de la casa. Nada nos cuesta, es entretención. Por lo menos a mí me divertía elaborar cosas, hacer cosas para mi primito. Yo tengo un primito que es seis años menor que yo y yo lo considero como mi hermano. Y yo me acuerdo que yo inventaba juegos con mis hermanos mayores y se los dábamos a él y él los jugaba feliz de la vida. Y me imagino que así son ustedes igual con su hermanito, hermanita, primito, sobrinito, el que tengan por allí cerquita más chiquitito, disfruta con cualquier cosita que uno les pueda regalar. Y si se los pueden hacer con materiales reciclados, muchísimo mejor. Sí, mis, yo creo que esto es esencial igual intentar recuperarlo un poco porque yo veo como es mal la, la realidad actualmente y la tecnología a veces absorbe principalmente a los chicos y lo primero que quieren tomar es el teléfono. Sí. O, o tomar algo que, algún juego virtual, pero por ejemplo la esencia de, de jugar con esto eh, o de hacer otra actividad de puede ser mal aire libre, ¿cierto? Se ha estado perdiendo un poco y eso se debe principalmente a que la tecnología absorbe. Así es. Mister, yo me acuerdo que yo estando chiquita con mis hermanos, nos íbamos a una cancha que quedaba como a una cuadra y ahí nos reuníamos todos amigos, vecinos, primos, éramos muchísimos, un sábado, un domingo, nos íbamos en la mañana y de repente, pues como quedaba muy cerquita y el sitio era como una villa, éramos de toda la vida, o sea, nos conocíamos todos, de repente nosotros eh, se está ocultando el sol, nos vamos, nos íbamos, nos duchamos y a esa hora era que almorzábamos, a las 6, 7, pasábamos todo el día jugando en la calle, a nosotros no nos hacía falta celular, no nos hacía falta videojuego y mi hermano siempre fue adicto a los videojuegos, siempre le gustó el Nintendo, el Mario Bros, él fue el que me incursionó en el Mario Bros, <laughs> pero... Eh, me acuerdo que nosotros jugábamos a la bicicleta, jugábamos a la pelota, jugábamos con tierra, nos llegábamos sucísimos a la casa, mi mamá se impresionaba, me decía, ¿dónde estaban ustedes metidos en un pantanal? Porque llegábamos llenos de barro, de tierra, llegábamos a duchar, nosotros somos tres, yo soy la más chiquita de los tres, y llegábamos los tres de igual forma, sucio, y pasábamos unas tardes súper entretenidas, y es algo divino, fíjense, ya yo tengo 35 años, y yo me acuerdo claramente cómo jugábamos nosotros cuando estábamos más chiquiticos, seis, siete años tenía yo cuando eso. Y es genial, o sea, hay que entretenernos también con otras cosas, no fijarnos siempre en la tecnología, porque como dice Mr. Jorge, es absorbente, nos absorbe mucho tiempo. Fíjense, objetos simples hechos con materiales reciclados. Tenemos diferentes objetos tecnológicos simples. Recuerden que los objetos tecnológicos tienen que ser funcionales, o sea, deben cumplir una función para algo. Y son juegos entretenidos a los que les toca hacer, hacer ruidos con, que yo he visto en las salas de clases que empiezan a dar con el lápiz a las la mesas, a todos lados, a hacer sonidos. Con papas, de con envoltorios de papas, los cilindros pueden hacer una mini batería como un redoblante y les queda genial. Fíjense el. el juego donde donde va rodando las canicas en una caja de plástico o las bolitas, las pelotitas, una caja de plástico y diferentes rollos de, de, de toallanova, y miren, una entretención muy bonita, pero en los más chiquitos también están los videojuegos. <coughs> Perdón, están juegos didácticos, fíjense abajo, con la punta de las botellas eh, de plástico, tenemos un tiburoncito con como pescando pececitos Podemos hacer diferentes estilos de juego, está el de los aros. ¿Ya? con platitos de cartón que nos quedaron de alguna fiesta o de algo, fíjense, miren, los pintamos y quedó un juego súper entretenido. O sea, todo depende también de la creatividad que tenga cada quien para elaborar diferentes actividades, diferentes objetos tecnológicos. Y todo con materiales reciclados. Fíjense, objetos simples hechos con estos materiales reciclados funcionales para el hogar. Nosotros, yo no sé si ustedes conozcan eh, la imagen del centro, es un disquete. Antes, esos eran los dispositivos de almacenamiento para las computadoras. Ya no era, no era pendrive, no era un disco duro, no era un CD. Antes eran estos disquetes. Le cabía muy poca información, eso sí, pero era lo que existía en ese momento y era para guardar información, un documento, eh, unas imágenes, un archivo, algo. Fíjense con los, las botellas de vidrio. Como se hicieron lamparitas, con los envases del de detergente. Eh, hay envases de jugo también que son de 2 o 3 litros, son grandes. También sirven para esto, para ubicar en un espacio los diferentes eh, lápices de colores. Los estuches o los depósitos de, de algunas pinturas acrílicas con un cierre y dos botellas. Eh, súper sencillo y súper práctico. Fíjense con las diferentes botellas, como hacen basureros, papeleras para, para echar. Eh, otro tipo de residuos. ¿ya? ¿Cuánto no estamos resumiendo aquí en contaminación y con los conitos de confort? ¿Cómo se hacen los proyectores de audio o los o lo, como las bases para sostener el, el teléfono en cierta posición? Yo por lo menos hice este tipo de, de objeto tecnológico que fue con conitos de cartón y yo todavía lo utilizo. Y ahí es donde coloco el teléfono. Cuando estoy en el computador trabajando, tengo el teléfono puesto en esa base y me funciona muy, muy bien. A veces tengo una receta puesta en el, en, el, en el teléfono y estoy cocinando y voy viendo mi teléfono allí, bien ubicadito. No se mueve, no corro el riesgo de que se me caiga y estoy reutilizando. Creo que me escribieron algo en el chat. A ver. Sí, mis... me dice, aquí me escribió Martín y dice que él con su familia junta toda la basura en bolsa y la llevamos a un basurero en la esquina de mi casa y así no, no, no contamino lo, muy bien está muy bien que ustedes distribuyan y lleven siempre la basura donde corresponde así es de aportarnos... eh, Ulises me dice sí mister sí, así es. Ulises, Ulises me dice que vive en un terreno grande como usted, para jugar pero cuando quiere jugar afuera y andar en bici correr, etcétera, qué rico, hay que aprovechar esos espacios. Sí, es. <laughs> dice uh -huh. que eh, ella no quiere porque está jugando con el celular. <laughs> uh -huh. Eso es lo que pasa, dice que nos invade la tecnología y nos privamos de respirar aire puro, aire fresco. Promotívala, incentívala. Y... ¿Para, Para que salgan y disfruten juntos. Misa, acá también en el chat Martín nos dice que cuando él va a la playa siempre ve basura en la orilla del mar, sí. dentro o en el, o la el arena, ¿cierto? Sí, y es verdad, pues, lamentablemente la conciencia que hay eh, es poca todavía de, del cuidado de, de todos nuestros ambientes naturales también, pues, que tenemos sí. que cuidarlos, pero. Por Lo menos, mister, a mí mi mamá me enseñó que cuando íbamos a la playa, nosotros teníamos playas muy cerquitas, ¿no? ah. las playas calentitas, tropicales. Cuando íbamos a la playa, siempre, siempre mi mamá tenía en su bolsa, en su cartera, tenía una bolsa y nosotros jugábamos, comíamos, nos bañábamos. Cuando terminaba el día que ya nos vamos, mi mamá sacaba su respectiva bolsa. Aquí, toda la basura y todito recogiendo la basura, todo lo que era de decir, pum, para la basura, para la bolsa. Y esa bolsa no la llevábamos a la casa, no contaminábamos el espacio. Esa bolsa llegaba a la casa y ahí eh, mi mamá siempre sacaba, mi mamá es de sacar siempre el plástico de todo. Ella, el plástico siempre lo ha puesto aparte. Entonces sacaba todo lo que era plástico en otro espacio y así. Y ella misma ponía en los contenedores todo. Nos ensuciábamos la playa porque es un espacio lindo donde nos gusta estar. Entonces, ¿para qué lo vamos a ensuciar? Fíjense, aquí tenemos algunos objetos decorativos. Fíjense, libretas hechas con los mismos disquetes, estos dispositivos de almacenamiento antiguos, maceteros. Tenemos con la parte de abajo de, la, de los potes de bebida, de, de los envases de bebida, eh, unos lindos candelabros para poner velitas, estas velitas aromáticas que son tan ricas. Los mismos envases, miren, unos maceteros de gatitos muy, muy lindos. Los cajones, donde compramos el cajón de tomate, a veces los vemos tirados ahí en las afueras de los almacenes, de los negocios. Pídanlo, píntenlo, mira, este tiene rueditas y es un librero perfecto, y encima queda como una mesita de, de esquina, perfecto sin ningún problema. Y hay unos que son colgantes, ¿veis? ¿sí? Son como libreros para organizar sus cuadernos, sus libros, queda súper genial. Miren las manzanitas hechas con las dos partes de abajo de los envases de, de plástico de bebida. Quedan genial. Artículos decorativos que ayudan muchísimo al reciclaje. Fíjense, objetos tecnológicos complejos con materiales reciclados. ¿Complejos por qué? Porque ya requieren de un armado eh, más delicado, más preciso, requieren de herramientas más sofisticadas, herramientas que ayuden a, a, a un movimiento eh, certero, por ejemplo, un desatornillador, eh, un cúter. Aquí le dicen: ¿Cómo es? Corta cartón, una corta pluma. Eh, alicates ya requieren de eh, alguna herramienta más más compleja pues por eso se le dicen objetos complejos porque son armados, son procesados, tienen varias piezas eh, y una de esas piezas ya de por sí por lo menos eh, esa mini aspiradora ese, esa eh, máquina de burbujas que vemos en el centro, el ventilador, todos tienen un motorcito ese motorcito por sí solo ya es un objeto tecnológico porque tiene muchas piezas por dentro. Y está, y, y está hecho un, un ventilador que ya es un objeto tecnológico, por eso es complejo, porque está armado de diversas piezas. Está la linterna, son muchas piezas que tienen por dentro. Y el auto, fíjense, el auto ecológico, muy, muy lindo. Son super cómicos, son chiquititos, extraños, pero son muy, muy cómodos y no dañan el planeta. Entonces, esto se refiere con objetos tecnológicos complejos, que requieren un armado más complejo, tienen muchas más piezas. Muy bien, Ulises dice que hizo la linterna, muy bien. <laughs> eh, aquí podemos ver diferentes, eh, diferentes procesos que se han hecho con los materiales. Con puras botellas de plástico. Fíjense, el plástico flota y esta cantidad de plásticos hace que flote sin ningún problema. Obvio, ustedes no se van a lanzar como en kayak. Por unos rápidos de montaña y caer en una catarata, porque se le va a desarmar todo el bote, pero son botes para estar en lagos, en ríos, ayudan al planeta y te causan entretención. Fíjense ustedes cómo con este tipo de material, con las botellas, se llama plástico, pet, este tipo de, de plástico de botellas de, de bebidas, como hacen escobas, cepillos o escobillones para barrer. Genial. El plástico fundido, como hacían este embudo que les comenté al principio, son hechos estas bandejas también. Eh, procesan el plástico, lo cortan chiquitito lo desinfectan lo funden y eh, hacen diversas formas, O sea, reciclan vuelven a utilizar este plástico y miren quedan unas hermosas, hermosas bandejas eh, una de las cosas que más me llamó la atención es que últimamente hay localidades donde están fabricando este tipo de muros ¿ok? que es como a la, a la antigua estos muros que son de barro con, con paja adobe, adobón eh, este tipo de mezcla de barro con paja, con pasto seco y le colocan botellas entre medio. Eh, los que no utilizan cemento, pero igual siguen utilizando las botellas entre medio. Cuando se termina la obra queda todo colorido, cuando pega la luz del sol, eh, en la parte de afuera refleja los colores y tiene una casa totalmente funcional con claridad decorativa y fresca, porque este tipo de material hace que sea fresca la casa, no sé sea, no sea un material que se caliente tanto con el sol. Y otra cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención fue esta última... Un, un momentito, mister, Porfi Esta última imagen de las suelas de los zapatos y los zapatos hechos con lo, las cuerdas con las que hablan los botes, los mecatillos, que es como un cierto plástico. Eh, este tipo de cuerdas eh, también está mucho en los mares. Es un agente fuertísimo contaminante para los mares y una empresa de elaboración de zapatos diseñó esta suela y parte de los zapatos la estructura eh, como es la superficie de los zapatos la parte de afuera de los zapatos está hecho con este material estas cuerdas que son como de plástico y, y, y a veces los las mismas gentes de los muelles y eso las deja tiradas esto funciona para hacer la suela y un zapato deportivo, una zapatilla súper genial. Me llamó muchísimo la atención esto. Bueno chicos, esto fue eh, básicamente la clase del día de hoy con respecto al reciclaje. Ahora vamos a comenzar un poquito sobre la tecnología en cuanto a la evaluación, ¿ok? El día de mañana yo voy a subir la evaluación de tecnología, ¿ok? Yo voy a subir esta evaluación al igual así como subí la de artes, que la subí no sé si fue la semana pasada o antepasada. pasada, eh, porque cada miércoles estoy subiendo diferentes grados. este Así como subí esa evaluación, eh, voy a subir el, la evaluación de tecnología. La evaluación de tecnología es un formulario. Una vez que ustedes abren ese formulario, tienen que responder todo de una vez. ¿Por qué? Porque si yo... Eh, eh, abro el formulario y no lo completo o no lo lleno se va a quedar incompleto y su evaluación por ende va a quedar incompleta ¿okay? entonces lo que yo eh, les sugiero es eh, tomen eh, tómense su tiempo cuando ustedes vean que tienen no sé ejemplo una hora para dedicarle al cuestionario quizás más quizás menos Siéntense, relajen, lean bien las instrucciones. Una vez que terminen de contestar todas las respuestas del cuestionario, revisar nuevamente si no les faltó alguna, si les gustó o no les gustó alguna respuesta para que ya al finalizar eh, esté plena la evaluación. Igual que la de arte, tiene su pauta eh, explicativa donde se les va a dar la indicación de qué es lo que tienen que hacer en cada parte. Qué es lo que tiene que hacer con cada respuesta. Hay diferentes ítems, ¿ya? Eh, es decir, diferentes partes donde eh, se, se habla de uno de. Eh, lo primero que se hablar es del uso de eh, los software. Nosotros utilizamos Word, utilizamos PowerPoint, utilizamos Paint. Así que se van a hacer preguntas con respecto a eso. El resto va a ser preguntas con respecto al. Eh, proyecto tecnológico, ustedes ya han hecho objetos tecnológicos, hemos, hemos creado juegos, hemos he creado entretención para los objetos tecnológicos, así que no hay que preocuparse porque la evaluación se basa prácticamente en todo lo que hemos visto, no hay nada nuevo allí, ¿okay? en todas y cada una de las cosas que hemos visto a través del semestre, ¿okay? sí, sí. Eh, hay preguntas de selección simple, y hay preguntas donde se debe hacer una breve respuesta. Sí, Miss, entonces la tecnología es a través del lo que, se, lo que han ocupado siempre, ¿cierto? La otra asignatura igual, el cuestionario sí. por Google Forms, ¿cierto? Sí. Que tienen que ingresar sí. a través del link, importante su correo, el nombre, que, bueno, que respondan cada una de las preguntas, obviamente un correo electrónico y su nombre, ¿cierto? Que correspondan. Eso es para tecnología. Y aquí, Miss, me preguntan para artes. Ya, estoy abriendo el documento de arte y les voy a ir leyendo, pero cuando esta computadora quiera. Acá, Miss, me pregunta el Tomás: el trabajo de arte de octavo. El Tomás ya. me pregunta: eh, ¿el trabajo de arte puede ser tres flores con la técnica chila, china de la lana? Ya les digo, porque vamos a ir leyendo. Espérenme un poquitito, que. Uy, tarda en abrir el cuestionario. Espérenme un poquito. Aquí tengo materiales. No, espérenme un segundito que estoy tratando de abrir el, el archivo ya, para irles leyendo. Espérenme, espérenme. Evaluación de artes de séptimo lo tengo aquí. Evaluación de artes de octavo también lo tengo aquí. Lo que pasa es que mi computador es muy inteligente, piensa mucho. Entonces ahí está: piensa y piensa y piensa si abre o no abre el documento. Hay que darle un poquito de tiempo. Ahí está abriendo ya. Vamos a esperar un poquitín, un chilingo, un chilingo. Lo que pasa es que mientras estoy en la clase, el consumo de datos es fuerte, entonces los computadores se ponen un poquito más lentos, como que piensan mucho la cosa. Ahí está pensando. Esperemos un poquitito. Francisca me escribió hace como dos, tres días, perdón mi niña por no responderte, pero el teléfono tiene como una desconfiguración con el, con el cómo se llama, con el correo. Me llegan los correos y a veces tarda muchísimo, se queda como colgada toda la pantalla ahí pegada, esperando que abra el correo. Y así efectivamente me pasó, yo leí tu correo después de como una hora que, que abrí la bandeja. Yo vi tu mensaje, abrí y quedó como pensando y pensando, me puse a trabajar en el computador y mucho rato después fue que abrió el correo. Y te respondí, pero, o sea, abrí la, la casilla para responder, pero imposible, se ponía muy necio. Fíjense, aquí tengo la de séptimo, les voy a leer la de séptimo y después la de octavo. Van a Esta es la de arte, van a encontrarse con los objetivos que estamos evaluando básicamente, el contenido. Habla sobre la diversidad cultural y el arte digital. Nosotros hemos hablado tanto séptimo como octavo de arte digital. Séptimo y octavo, la misma evaluación, ¿ok? Eh, instrucciones. En este trabajo debes poner en práctica todo lo aprendido, por lo cual te invito a crear una galería fotográfica. Nosotros hablamos del arte fotográfico y hablamos de las distintas galerías que existían mostrando fotografías. Okay, les mostré muchas fotitos, incluso muchos de ustedes me dijeron que tenían ese estilo de galería colocado en su casa, ¿se acuerdan? Esta debe estar diseñada a tu preferencia, incluyendo las técnicas vistas durante la clase. Uno, selecciona los materiales para utilizar a tu obra. Ustedes eh, se les está pidiendo crear una galería, ¿ok? puede ser de fotografías que ya tengan y si no las tienen o no quieren utilizar fotografías ya impresas utilicen celular o cámara fotográfica los que tengan cámaras fotográficas y creen diversas fotografías ¿okay? eso es parte de los materiales eh, y herramientas que debemos tener a la mano para crear la obra selecciona la forma en que representarás tu galería fotográfica recuerden que cuando nosotros vimos las clases de arte digital, de, de fotografías, hablamos de eh, algunas técnicas fotográficas y algunas galerías fotográficas, una que es la muestra de diversas fotografías. ¿Cómo ustedes enseñan las fotos? A través de un álbum, a través de un collage. ¿Nosotros recuerdan que vimos todo eso, el collage? Eh, las postales, los collages que tenían algunas formas que vimos de corazones, de flores... Eh, simplemente regadas todas las fotos, que vimos cómo se hacía un collage con teléfonos celulares también, que había muchos programas que hacían este tipo de collage, imágenes en cuerdas, ¿se acuerdan? Que había como una cuerdita y muchas fotitos guindadas con perritos, con lucecitas, todas esas imágenes las vimos nosotros en diferentes clases. Ustedes pueden escoger cualquiera de esas formas. El trabajo debe evidenciar una de las siguientes técnicas. Recuerden que cuando vimos las técnicas en diversas fotografías vimos la secuencia de imágenes. ¿Se acuerdan que la secuencia eran varias fotografías? La semana pasada eh, nosotros hablamos acerca de este tipo, eh, hicimos un recuento de las técnicas fotográficas, hablamos, volvimos a ver las secuencias de imágenes, vimos la secuencia de imágenes a través del día, ¿se acuerdan? la misma foto pero en diferentes partes del día, en diferentes momentos del día, eso puede ser una de las que quieren entregar, una, una galería fotográfica. Ustedes pueden, okay, posicionar, el que tenga una base, un trípode, un atril, dónde colocar o dónde montar el teléfono y quiera hacer este tipo de, de evaluación, puede ubicarlo en una posición y tomar la foto cada cierto tiempo una vez que ustedes tengan esas fotografías ya ustedes me van a hacer como un collage es decir una al lado de la otra la misma foto en la misma posición pero en diferentes momentos del día eso ya es una técnica que ustedes pueden aplicar cualquiera de esas ok está las editadas en su color recuerden que nosotros en muchas actividades y en algunas clases vimos la comparación de blanco y negro y a color la clase pasada lo repasamos de tomar diversas fotografías, compararlas al cambiarlas del color natural o del color origi original al blanco y negro, ¿ok? Ustedes pueden también escoger una pequeña galería en comparación de estas fotografías a color, de color a blanco y negro, ¿ok? Fíjense lo que dice, selecciona la forma en que representarás. Su galería fotográfica ustedes van a seleccionar a seleccionar cualquiera de esas formas álbum collage imágenes en cuerda ustedes deciden el trabajo debe evidenciar una de las siguientes técnicas secuencia de imágenes a través del día secuencias de imágenes de un elemento en movimiento se acuerdan cuando se estaba lanzando el chico en el agua secuencia de imágenes editadas en su color secuencia de imágenes en diferentes ángulos Ustedes pueden eh, van a elaborar una galería fotográfica, ¿ok? Donde se evidencien la, la, cualquiera de las técnicas que vimos, si una ráfaga de fotografías, una secuencia de fotografías, la comparación de fotografías en blanco y negro, pero deben colocarla y mostrarme esas fotografías en un aspecto que también vimos, que puede ser un álbum, un collage, las imágenes en cuerda. El collage pueden pegar varias fotos así a lo loco, con pequeños detalles. Pueden pegar, eh, pueden hacer una forma como un corazón con diferentes fotografías. Todo depende de lo que ustedes quieran trabajar, ¿ok? Porque las opciones están. Ustedes deciden con cuál van a trabajar. El trabajo debe contemplar por lo mínimo seis fotografías. Es decir, si ustedes quieren trabajar la fotografía blanco y negro, color, esa comparación. Okay. Me van a hacer un, por ejemplo, un collage. Yo quiero hacer un collage de fotos en blanco y negro. Yo quiero hacer un collage en forma de triángulo y tengo que tener al menos seis fotografías que tomé a color. Okay, y las voy a ir colocando y las voy a cambiar a blanco y negro y hago mi comparación porque esa es la técnica que voy a utilizar. Okay. Entonces voy a uh, copiar mis seis fotografías a color y las voy a cambiar a blanco y negro. Ahí estoy mostrando mis seis fotografías, pero las voy a mostra mostrar a través de un collage. Y el collage va a ser una forma, un triángulo donde tengo mis mi fotografías colocadas. Ese va a ser mi trabajo como tal. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un álbum, yo agarro, no sé, unas cuatro, unas dos cartulinas y la doblo a la mitad, le hago una portada que diga álbum de fotos de Pablito Pérez. Y resulta que también quise hacer fotografías en blanco y negro, yo voy a poner página 1. La fotografía, no sé, de este juguetito que tengo yo acá. Eh, la fotografía a color de este muñequito, de este juguetito, y la fotografía en blanco y negro. Es como la comparación. Siguiente página. Le tomé, no sé, una fotografía a mi hija a color y la cambié a blanco y negro. Ahí ya tengo dos fotografías y así voy a hacer, pero mínimo seis fotos, ¿ok? Ustedes pueden mostrarme sus fotos a través de álbumes, eh, de eh, collage. Imágenes colocadas pegadas en la pared, imágenes en portarretratos, imágenes en cuerdas, imágenes pegadas a, un, a una extensión, a una guirnalda de luces, como ustedes quieran. Mínimo seis imágenes, imágenes, pero con las técnicas aplicadas. Incluso pueden hacer, por ejemplo, una secuencia de imágenes. Le piden a alguien que les tome una fotografía. Le estoy dando ideas ya, ¿ok? Ustedes pueden pedirle a alguien que le tome una fotografía, eh, no sé, sentada, acostada en la cama. Otra imagen sentada en la cama, así como que me estoy levantando. Otra imagen cepillándome los dientes. Otra imagen tomando desayuno. Otra imagen, no sé, rascándome la guatita, como que ya comí. Otra imagen eh, poniéndome las zapatillas. Y otra imagen abriendo la puerta de la casa, así como que me levanté, me lavé los dientes, comí, reposé la comida y ahora salgo. Un ejemplo. Eso es una secuencia de imágenes, pero ¿cómo me las van a mostrar? ¿A través de qué? De un álbum de fotografías, a través de un collage, pegadas todas en una cartulina haciendo una forma, colgadita toda la secuencia desde que te levantaste de la cama hasta que saliste en la puerta pegada en una cuerdita. Todo eso depende de ustedes, ¿ok? Por eso es que digo, la creatividad depende de cada uno de ustedes. Deben contemplar por lo mínimo seis fotografías, ¿ok? Una vez finalizada tu obra artística, ustedes deben completar la ficha que está al final de este taller. Abajo de ese taller hay unas cositas que hay que escribir, ¿ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Eh, van a imprimir esa ficha, la van a llenar, y ustedes le van a tomar fotito y la van a subir a Classroom, porque ahí es donde yo lo voy a evaluar, ¿ok? Igual, ustedes hicieron su galería fotográfica, su álbum... Eh, su collage de fotos, le tomaron una fotito, todo eso que hicieron y eso me lo van a enviar, ¿ok? Porque esa es la evaluación, ese es el seguimiento de la evaluación. Ahora, ¿qué dudas hay con respecto a esta evaluación de eh, arte? Porque la de tecnología aún no la subimos, ¿ok? Pero es, es el llenado del de, eh, formulario, ¿ok? Mi, Miss, acá me mencionan eso de, eso de séptimo es para los dos cursos. Sí. La de artes, lo que acaba de explicar usted. Ya. ¿De qué curso es, Miss? ¿Séptimo o? Esto es, séptimo. es que ambos tienen el mismo. Déjeme abrir la de octavo, Pérez. Ya, eh, sí, Miss. No, no es que eso le quería pedir que ahora por tema de tiempo. No, yo creo que no vamos a poder ver la de, la de octavo hoy. Ya que yo me tengo que ir Para otra clase es ahora. La, es la misma, Mister. Lo que cambia lo que les va a cambiar a séptimo y octavo son los indicadores y la ficha de evaluación. Es lo único que va a cambiar, pero el proceso de la evaluación es totalmente el mismo. Lo que acabo de explicar es para ambos cursos. Ya esa era la sí. duda que había en el, en el chat. Sí, eh... lo que acabo de explicarles paso por paso es para los sí. dos, para el séptimo y para el octavo. Lo único que cambia, porque recuerden que nosotros vimos las actividades juntos, todas las actividades y todos los temas los vimos juntitos. Lo único que va a cambiar es que los indicadores de evaluación de séptimo son distintos a los de octavo y la ficha que está que deben llenar también es distinta, la de séptimo a los de octavo, pero las indicaciones y la evaluación es básicamente lo mismo. Ya ves. entonces te, estamos ok. Cualquier duda, chicos, ustedes saben, pues cualquier duda, de consulta correo, que tengan, correo electrónico, exacto. mensaje, classroom, y ahí se atiende de manera particular. Así es. Y si, no, si ustedes ven que yo pasa uno o dos días, no les puedo contestar el, el correo, es porque tuve algún problemita con mi, con mi teléfono, porque yo los correos los reviso a través del teléfono. ya Francisca, perdón, ya que no te pude contestar a tiempo, mi niña. Disculpa, pero espero eh, hayamos aclarado todas las dudas hoy día. Cualquier cosa, allí ya volví a activar el correo en el computador, así que... Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, háganla a, a través del correo y yo con mucho gusto se la contesto. Sí, mis, acá, bueno, escribí en el, en el, en el chat que me preguntan lo importante de aplicar la técnica, chiquillos. Eh, recuerden que la clase de la semana pasada está en YouTube. Ya por si Así quieren es. refrescar su, el conocimiento, cierto, de las técnicas vayan a sí, youtube al canal fácil. del colegio y busquen la clase del martes de la semana pasada que era martes 3 de, de noviembre están sí, con fecha chiquillos así que búsquenla ya pues recuerden mínimo seis fotografías las seis fotografías lle deben llevar una técnica puede ser la ráfaga, la secuencia que son varias fotos como haciendo diferentes uh -huh. movimientos, la misma foto durante el día puede ser la comparación a blanco y negro ustedes escogen la técnica para tomar la fotografía y para ustedes presentar la fotografía tiene que ser otra técnica, que es el collage, la guirnalda, que es así toda puesta en una guirnalda de luces, como ustedes quieran. Ustedes van a mostrarme sus fotografías, sus técnicas fotográficas a través de diferentes modelos, el que ustedes prefieran, ¿ok? Le van a tomar una fotito a esa puesta, si tienen unos cortarretratos vacíos. O, o la mamita, el papito le puede prestar unos retratos tomen la foto, pónganla en los retratos y le toman una foto toda esa puesta en escena que hicieron de la fotografía mínimo seis fotografías, ¿ok? Ya estamos ok Listo, Mister eh, Creo que falta la lectura de, eh, de las actividades después de clase Se las damos rapidito, Mister Y estamos ok, ok Como al inicio, chicos, eh, nosotros tuvimos de parte del Departamento de Convivencia Escolar, mis Francesca y Mr. Francisco, nos dejaron luego algunos consejos antes de clase y después de clase. ¿sí? Después de clase también tienen siete consejos. Esto es: si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Mantén tus hábitos de higiene personal. Crea rutinas de ejercicios. Mantén la distancia social. Más que social, la distancia física. ¿Ok? Mantenernos un poquito alejaditos, no tan cercanos. Eh, usa siempre mascarilla. Para todos, chicos. Hasta para salir al jardín de su casa, al antejardín, usen mascarillas. Lávate las manos constantemente. Y evita saludar de mano y beso. Con saludar haciendo el gesto es más que suficiente. Recuerden la primera: si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Eh, bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Ya saben, cualquier duda. Eh, a través del correo, ahí estaré atenta y responderé eh, Francisca, si gustas me vuelves a pasar un correito, si quedó alguna duda por allí, Ulises también igual a todos, ahí estaré muy muy atenta, les mando un beso un abrazote chicos, cuídense mucho, los extraño muchísimo Mister Jorge, muchas gracias por el apoyo, nos estamos viendo nos vemos en la próxima clase, chao el próximo martes, chao chicos a cuidarse, chao chao